Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, sean bienvenidos a este nuevo video. Ya saben que soy su amigo Shadow y en esta ocasión nos encontramos con nueva información sobre Halo Infinite. Y es que lo que ha sucedido en los últimos días ha corrido el rumor y hay por ahí algunos datos sobre algunas quejas sobre un ex trabajador de 343 acerca de lo que es el estudio, lo que fue el desarrollo de Halo Infinite y cómo esto está perjudicando y cómo podría afectar al juego al final en su salida. Así que veamos qué es lo que está sucediendo con todos estos rumores. En primera instancia, cierto reportero de videojuegos dio a conocer o publicó por ahí la traducción, una breve traducción, los puntos más importantes de una entrevista o por así decirlo el video de experiencia de este ex trabajador llamado Eric Lin. Él publicó un video en una página, ya que él parece que regresó a su país natal, que es China, y este video lo tituló "¿Cómo entré en 343 y por qué me fui?", mirando hacia 10 años de carrera en el arte de los juegos. Así que este trabajador habla sobre su experiencia desde que entró a partir de Halo 4, de inicios del proyecto de Halo 4, y cómo salió antes de lo que fue la terminación o la culminación de Halo Infinite. Pero como ya les dije, al estar en su idioma natal, estar en chino, es muy difícil traducir todo esto, por lo que una persona se dedicó a traducir tal vez los puntos más importantes o más sobresalientes que habló sobre 343 y el desarrollo de Halo Infinite. Y estos son los puntos más importantes que esta persona menciona. ¿Cuál es su sentimiento general sobre Halo Infinite? Él responde lo siguiente: de hecho, creo que el producto final seguirá siendo genial. La historia es una gran mejora y la jugabilidad es mucho más rica, aunque el ciclo de desarrollo es demasiado largo. No esperes que sea una obra maestra. Esto refiriéndose a Halo Infinite y que no será el Halo que revolucionará nuevamente la industria de los videojuegos y que será el nuevo shooter preferido de todos. Esto es algo que creo que ya muchos de nosotros sabíamos. Sabemos que a estas alturas es muy complicado que un juego perdure por mucho tiempo o sobresalga de una manera abrumadora. Y como yo ya se los he repetido varias veces en los streams, yo no espero que Halo Infinite sea el nuevo juego que revolucione, que encuentren el hilo negro de los videojuegos o que sea la versión más brutal de Halo en los últimos años. Simplemente quiero disfrutar nuevamente de una entrega más de Halo, y si lo hacen de manera decente, creo que con eso yo me doy por bien servido, ya que como yo ya les he mencionado, la campaña para mí es importante, pero creo que siempre lo que hace durar más un juego, lo que hace que sobresalga más en especial a los juegos de disparos, es su multijugador. Mientras tengan un multijugador amigable, que tenga constantes actualizaciones, que tenga buen contenido y que se mantenga a lo largo de varios meses o incluso años, como lo han hecho algunos de los grandes hasta el momento, creo que con esto Halo daría un paso más hacia adelante. Así que sinceramente yo no espero que Halo Infinite gane el mejor juego del año, pero sí quiero que me den una gran experiencia con el juego. Sí quiero volver a poder disfrutar de la saga, de una de mis sagas favoritas, y no me interesa nada de premios o que sea gran cosa, simplemente que cumpla con mis expectativas. El segundo punto fue: los ejecutivos de la empresa eran demasiado ambiciosos, querían hacer Halo Infinite un juego de mundo semiabierto, por lo que el motor debía cambiarse significativamente. Tuvieron que hacer el juego y desarrollar el motor al mismo tiempo. Debido a defectos del motor, muchos flujos de trabajo no eran ideales, aunque ahora están mucho más mejorados que antes. Esto refiriéndose a cuando decidieron cambiar el motor gráfico del videojuego y hacer su propio motor, el cual ya sabemos es el Sleep Space Engine. Si hacemos un poco de memoria, por ahí del 2018, durante la E3, recordemos que se mostró el primer teaser de Halo Infinite, el cual solo era una demostración gráfica de lo que podía hacer su motor. Creo que aquí se refiere a esto. Para este momento todavía Halo Infinite no estaba en progreso y apenas el motor gráfico también estaba en sus primeros meses de prueba, ya que ahí solamente fue un tráiler demostrativo de lo que podía hacer este. Así que empezaron a trabajar a la par el desarrollo del juego mientras también se hacía el desarrollo del motor gráfico, cosa que se complicó bastante según esta persona.
La desastrosa demostración del año pasado se debió a que muchas funciones del motor no se implementaron por completo en ese momento. Creo que muchos nos dimos cuenta de que el tráiler del año pasado fue algo que estaba completamente sin terminar. Era un juego que aún no estaba al 100%, se notaba en texturas, reflejos, en toda la calidad del juego. Sabíamos que estaba incompleto, 343 sabía que estaba incompleto, pero tenían la presión de que había que presentar algo durante la E3. Posteriormente a esto, pues obviamente después de todas las críticas, se hizo el anuncio del retraso del juego, y posteriormente también salió Chris Lee como cabeza del proyecto. Esto también afectando con la llegada de Joseph Staten, el cual parece cambia el concepto general del juego. Pero gracias a los Halo Inside o Inside Infinite, nos han ido mostrando imágenes o renders del juego tal cual, extraídos directamente del gameplay en PC, y al parecer sí ha habido una gran mejora de lo que vimos el año pasado a lo que hemos visto a la actualidad, en un lapso alrededor de 5 a 6 meses más o menos de trabajo, que es lo que han llevado a cabo. Así que sí, sí ha valido la pena el retraso, y creo que hasta el momento van por buen camino. Por una gran variedad de razones, el contenido del juego en comparación con la idea original se ha cortado. Lo mismo para el modo multijugador. Esto ha llevado a algunas cosas que he hecho a lo largo de estos años a que probablemente nadie las vea jamás. Esto refiriéndose a que la idea original que se tenía del juego era mucho más grande, la historia iba a ser mucho más amplia y tal vez el destino de Master Chief iba a ser algo diferente. Pero debido a cuestiones de tiempo y algunos problemas, como ya se han mencionado, esta historia tuvo que cortarse. Por lo que algunas de las cosas diseñadas para esto, pueden ser enemigos, pueden ser escenarios, pueden ser muchas otras cosas, no se verán hasta el momento en la salida del juego. Algo que yo tengo pensado y creo que podría ser posible es que parte de estas cosas que se recortaron de la historia puedan llegar más adelante en un futuro en forma de DLC o alguna expansión para la campaña. No creo que sea algo completamente perdido para la historia. Aún así, no creo que también se refiera del todo a que fue cortado de tajo la historia, sino creo que, como ya lo habíamos dicho, con la llegada de Joseph Staten cambió un poco el panorama y la perspectiva hacia la historia de Halo. Puede que haya cambiado la trama de la historia en algún sentido, y algunas cosas que ya se habían hecho no embonaban en la perspectiva de Joseph Staten. El equipo de 343, especialmente empleados de bajo nivel, trabajan muy duro, y muchos de ellos han tenido la experiencia de trabajar horas extras hasta las primeras horas de la mañana en los últimos años. Aquí hacen referencia a un crunch. Cuando se refieren al crunch, es a la sobreexplotación de trabajadores, y es algo que muchas veces se habla en cuanto al desarrollo de videojuegos, ya que hay veces que se les exige de más a los trabajadores cuando se está desarrollando algo bajo presión. Dígase el caso como lo que se vio en Naughty Dog para The Last of Us 2. También no sé si fue algo presente para lo que fue Cyberpunk después de tantos retrasos, pero como les dije, estos eran rumores que ya se hablaban después del retraso de Halo Infinite hace algunos meses. A pesar de esto, viendo y traduciendo algunos de los comentarios del video de esta persona, hablan de que tal vez sacaron un poco de contexto lo que esta persona trató de decir, ya que puede que estos sí sean trabajadoras extras, pero se les siguió pagando a los trabajadores por esto. No es como que se les exigiera y se estuviera abusando de ellos para que trabajaran sin algún pago por el simple hecho de tener todo listo. Así que no sé si es del todo un crunch, si es del todo una explotación, si es que se les seguía pagando a estas personas y era obviamente opcional. A pesar de esto, es algo que siempre se ha seguido hablando al respecto al estudio de 343 y el cómo ha tratado a sus trabajadores. Por último, menciona que él ahora trabaja en Certain Affinity y todavía está haciendo algunos trabajos bajo subcontratación para Halo Infinite. A pesar de esto, él se siente bien de estar afuera del equipo de 343 hasta el momento.
Como ya mencioné, todo esto, muchas de estas cosas ya se habían hablado hace algunos meses, solo que no se había comprobado de si lo estaba diciendo tal cual un trabajador oficial o solamente eran rumores. Hasta el momento esta persona ya dio la cara, dijo que sí, efectivamente él trabajó ahí por bastante tiempo y sí ha habido algunos problemas, en especial en la coordinación que tiene 343 y Microsoft para elaborar sus proyectos, algo que la verdad han batallado bastante y han querido abarcar demasiado terreno para lo que es su capacidad. A pesar de esto, parece que Halo Infinite sigue viento en popa, pero esto fue algo que sacudió un poco nuevamente a la comunidad, debido a que muchos pensaban que, bueno, esto afectaría la salida del juego. Puede que sí, sí afecte la salida, pero aún así se supone que lo que nos han estado mostrando es contenido que se ve bastante bien. Se supone que para este mes de mayo se mostrará el último Inside Infinite, que hasta el momento no se sabe de qué tratará, pero pues aún queda algo más por ver. Ya dependerá de si se dice más adelante cuál será el equipo que presentará algo en este mes. Y por último, recuerden que a partir del 12 al 15 de junio se celebrará la E3 2021 de forma virtual. En esta ocasión sí estará ahí Xbox, aún no dicen la fecha y hora exacta de cuándo será su conferencia, pero ya sabemos que aquí se hablará y se verá algo sobre Halo Infinite. Podrá ser trailer, podrá ser algún gameplay, espero yo ver algo del multijugador y no sé si algo de una posible beta. Yo dudo que ahí digan algo sobre la beta, pero puede ser posible, así que no queda más que esperar y confiar en que siguen haciendo un buen trabajo. Como les dije, yo no espero que Halo Infinite sea una obra maestra, sea la culminación de todos los Halos, pero sí espero que cumpla con algunas de mis expectativas y que como tal el multijugador sea lo más sobresaliente del juego, porque siempre es lo que lleva a crecer mucho más un juego y lo que lo haga mucho más duradero. El hecho de ser free to play, el hecho de que sea el multijugador gratuito, le da un plus excelente, cosa que atraerá mucha más gente y hará crecer mucho más todo esto. Así que la verdad tengo buenas esperanzas. Me gustaría que aquí en los comentarios me dejaras tu opinión al respecto de todo esto. ¿Qué esperas tú de Halo Infinite para este final de año? ¿Qué esperas ver en la E3 de este mes de junio? Y bueno, recuerda que estamos haciendo directos de jueves a domingo a través de mi canal de Twitch. Hoy nos veremos por ahí a partir de las 8 de la noche, así que por allá los espero, links en la descripción. Tampoco no olvides seguirme en mis redes sociales, Twitter y Facebook, están también por aquí abajo en la caja de descripción. En Twitter siempre comparto toda la información antes que los videos, así que sígueme también por allá. Sin más que decir, ya saben que soy su amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye.